El agua es uno de los recursos más importantes que tiene el ser humano. Es imprescindible para la vida, no solo del hombre, sino también de la fauna y la flora. Existen muchas propuestas para su ahorro y su aprovechamiento responsable. Sin embargo, no todas son aplicadas constantemente, sobre todo en México, que aún no se tiene la educación suficiente y conciencia de este medio tan vital. De esta manera, en el proyecto presente se ideó la propuesta de la cosecha de aguas pluviales para concientizar al menos en la comunidad estudiantil sobre el desperdicio de agua que se genera día a día en el colegio. La realización de este proyecto consta de varios factores. Primordialmente está el cómo se llevará a cabo este ahorro, seguido de cómo se instalará, los factores bióticos y abióticos, el medio físico con el que se cuenta y finalmente la población. La idea es la recolección de agua de lluvia para que por medio del encauce esta llegue después de pasar por varios filtros hasta el uso del riego de las plantas y el desahogo de los desechos en el váter. Como planteamiento del problema, cada vez más las sociedades industrializadas relacionan el nivel de vida con la disponibilidad de recursos naturales. Esta relación la podemos comprobar especialmente con el consumo de agua. Este consumo doméstico de agua es un valor muy representativo para valorar el nivel de desarrollo económico y social, ya que podemos advertir una relación directa con el acceso al recurso natural. ¿Somos realmente conscientes de cuánta agua gastamos tan solo en el inodoro que usamos diariamente? Según una estadística sacada de Expoc News, se pueden gastar de 8 a 10 litros cada vez que se utiliza. El imaginar esto a nivel de una escuela da para preocuparse de cuánta agua se puede usar tan solo en esta simple necesidad fisiológica que tiene el ser humano. Así que sí, este es un tema que nos afecta a todos como sociedad. En cuanto a los objetivos, el estudio y el análisis de los componentes que intervienen en el entorno a disponer, en este caso, se usará como referencia el edificio P, como base para todos sus edificios similares en el plantel. Con datos generales, se tiene que en aproximadamente un metro cuadrado de terreno cae un litro de agua, que una descarga en un baño del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo es equivalente a 8 litros, y hay 60 baños. Si todas las palancas del retrete son jaladas una vez, se tiran cerca de 480 litros de agua. En un terreno de 28 por 15 metros, 420 metros cuadrados, caen 8.400 litros de agua que alcanzan solo para 17.5 descargas. Entonces, poner cada uno de estos recolectores de lluvia en edificios similares al edificio P, sobre el cual se va a trabajar, podríamos recolectar cerca de 70.000 litros de agua, que equivaldría a 8.750 descargas. Incluso haciendo cuentas, el agua sobrante podría utilizarse para así regar pastos o bien ser almacenada para temporadas posteriores a la lluvia. Como justificación tenemos que, como se ha explicado anteriormente, el agua es algo vital no solo para el ser humano, también para todos los seres vivos. La escasez del agua potable acarrearía consecuencias garrafales para todos nosotros. Es momento de dosificar nuestro consumo de esta y de economizar en el gasto que se tiene de la misma. El llevar a cabo este proyecto con todas las vertientes que tiene y las grandes mejoras para un medio más sustentable en la escuela nos hacen ser partidarios de algo mejor para generaciones venideras y ejemplo a seguir para muchos planteles de la UNAM. Tenemos que aprender a almacenar este recurso tan valioso que tenemos, que es el agua. Teniendo en cuenta las estadísticas que nos muestran que el agua potable es la más escasa,
Probablemente esto nos muestra que ya es tiempo de un cambio revolucionario en nuestra forma de consumirla. En cuanto a los componentes del ámbito, tenemos que se ocupará el edificio P como base para el proyecto, ya que en el plantel es el edificio que tiene mayor similitud con la mayoría de los que se encuentran en el colegio. Originalmente se tenía prevista su realización en un espacio que tuviera en consideración como un lugar amplio y espacioso, como es la parte trasera de la mediateca. Pero pronto se hizo la estimación de que esta no sería una buena idea, ya que a pesar de ser un lugar extenso, la cantidad de agua que se recolectaba no sería la suficiente como para acabar todos los sanitarios de la escuela. En consecuencia, se tuvo la idea de mejor ocupar edificios varios, generando así una mayor concentración de agua de lluvia. Tenemos como referencia entonces al edificio P, una construcción que es bastante equiparable a la mayoría de edificaciones que hay y la cual podemos estudiar con mayor facilidad, ya que es especialmente en donde tomamos clase. La idea es generar un sistema ahorrador de agua de lluvia, en el cual se interconecte con todos los inodoros. Para realizar dicho cambio se deben tener en cuenta ciertos aspectos. Hay que analizar el ámbito de manera profunda, por lo que aquí se presenta un análisis del lugar. El suelo construido que comprende el CCH está conformado por grava y cemento, ya que en realidad el suelo es una mina de sal. El CCH se encuentra en una zona donde el clima es templado, subhúmedo, donde su temperatura anual es de 16 grados, aunque puede variar por la estación del año en que se encuentre. Por ejemplo, en épocas de calor, la temperatura se puede elevar 30.1 y 31.5 en los meses de abril y mayo, y en contraste con las temperaturas más bajas de hasta 0.9 y 2.7 grados Celsius. La precipitación pluvial promedio se ha registrado es de 558.5 milímetros, presentándose con mayor intensidad durante los meses de junio, julio y agosto. Todo esto mencionado anteriormente se puede considerar como factores abióticos, los cuales son factores físicos o no vivo que dan forma a un ecosistema. El edificio en cuestión tiene gran variedad de árboles y fauna que llegan a recorrer el lugar, mayoritariamente insectos, y aspectos polisensoriales importantes como son el sonido y la vista, de los cuales también se puede sacar información ya que este edificio imparte varios talleres culturales. También podemos tomar en cuenta otros factores como son los barrios, los nodos, las sendas, bordes e hitos de la instalación. Después de que se han analizado todos los aspectos referentes al edificio, podemos plantearnos la solución y la planificación hacia la recolección de aguas pluviales. Se planea poner una tubería con un techo inclinado que permita recolectar el agua, no sin antes colocar una rejilla y varios filtros de purificación para el agua. Este medio requiere un gran cuidado, la planificación de una estructura arquitectónica estética. Y el hecho de hacer de nuestro colegio un lugar mejor está en nuestras manos, como estudiantes y como ciudadanos, hacia un mejor porvenir.